¿Saben qué? Me acaba de surgir una duda existencial. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Qué pasaría si ponemos en práctica a Skiller contra CR7 totalmente? Si no los conoces, te los presento. Skiller, un personaje que aún no sale en la región de Latinoamérica, pero sabemos que viene con todo. Viene a opacar el mercado, viene a reventar nalgas, con su habilidad que traspasa 5 hielos y los revienta. ¿A poco no? Y también te cura. Te cura si hay muchos hielos, la estamina del hongo. ¿Cómo la ves? ¡Qué buen servicio! ¿Contra? ¡CR7! CR7, pues ya sabemos qué hace CR7, güey. Pero aquí lo importante es Skiller. Bien. ¡A tumbarle el changarro al CR7, che! Sí, como si estas cosas pasaran. Ándale, güey, a eso. ¿Será que viene? Lo veremos. Estuvo, güey, ya estuvo, güey. A ver, estoy poniendo en práctica un uno contra uno contra CR7. Ojo, solamente estoy usando al personaje Skiller y su habilidad. Y solamente estoy contra un CR7 y su habilidad. A nivel 6 contra nivel 6. Creo que la habilidad cargan al mismo tiempo, así que no habrá ninguna desventaja por esa parte. Y ahora, chicos, sí, vamos a ponernos de enfrente contra un CR7 contra la habilidad de Skiller. Y aquí es donde te digo: por fin te tengo enfrente. Por fin, veremos quién es más poderoso. Por fin veo tu escudito aquí totalmente indefenso contra la habilidad que revienta hasta un edificio. Lo voy a disfrutar, como no lo puedes imaginar. ¡Órale, perro! ¡Pelea de inválidos! A ver, algo anda mal. A ver, espérame, chaval, espérame, porque es que no me cuadra la cosa. A ver, voy a esperar que me cargue un poco más. A lo mejor se bugueó porque estaba muy cerca. Pero vamos a intentarlo de nuevo, ¿ok? Un poquito más atrasado. Ya sabemos la distancia que tiene la habilidad de Skiller. Ya la tengo programada. Vamos a ver, utiliza el CR7. Ahí te va. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Ok, vamos a darnos en la madre ahora sí, perro. A ver, porque es que algo no me cuadra, güey. Espérame. A ver. 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ah, es que. No te creo. Amigo, a ver. No creo que sea porque esté a nivel 6 el CR7, ¿no? No, no lo creo, no lo creo. Algo anda mal. A ver. No me. Ay, güey, me acaba de reventar la mollera, me. ¡Uy, no mames! Espérame. Mira, la habilidad ya me cargó. La habilidad ya me cargó, compañero. ¿Qué crees? ¡Ahí te voy, perro! ¡Ah! No le. Tómala, compañero, tómala. De hecho, no sé por qué no se utilizó el CR7. Algo anda mal. A ver, es que algo no me cuadra. ¿No le hace nada de daño al escudo ahora? A ver. Le tiro la habilidad. A ver, reviento. Nah. Chingadera, esta chingadera yo no la quiero, ¿no? Llévate tus miserias. No se vale, no se vale, no, no se vale. No se vale, güey. No se vale, ¿sabes por qué? Porque hace poco, cuando utilicé el personaje, de un madrazón le volaba el escudo a nivel 6 del CR7. Y se me hace una falta de respeto lo que acaban de hacer, güey. Ahora Skiller no puede reventar a CR7. Ahora ya no. Ahora ya no, Kip. ¡Qué mamada! Déjame, le parto su madre, güey. Toda su mandarina. Lo voy a mandar a vender, nombre, empanadas, pero de chile guajillo. Estoy muy decepcionado con lo que acaba de pasar, ¿eh? Miren, ya me cargó la habilidad. Es una habilidad que carga más rápido que tu tía, güey. ¡Ay, no! Espérame. A ver. Déjame, echo un botiquín porque es que me acaba de dejar bien reventada la colita. A ver. No, amigos, es que no se vale. Espérame. ¿Te voy a reventar los hielos? Bueno, oye, aquí lo pone. A ver. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! A ver, ahora mi compa CR7 va a poner 3 hielos. Y yo voy a poner 3 hielos. A ver. Ponemos 3 hielos. Para que vean. ¡Ay! Se me pusieron 2 aquí. Lo rompo. Vean. Y queda solamente un hielo, para que vean que no es mentira. Güey, sigue rompiendo los 5 hielos, pero no rompe la habilidad del CR7. No, eso no se vale, güey. No. A ver, ahora sí, mi bicho.
Ahora sí, mi bicho, vente que te va a tocar, pero banana. Un banana split, güey. Ahí te voy. ¿No quepo? Estoy gordo, estoy gordo, estoy gordo. A ver. ¡No, hombre, amigo! Te acabo de culminar. Quítate los pinches. Órale, sígale poniendo hielos, perro. También esta habilidad se me hace una falta de respeto, pero ya nada más voy a dar mi opinión, ya no voy a apoyar en nada. A mí la habilidad se me hace como que muy fuerte, güey. Imagínate estar en clasificatoria y si de por sí no traes hielos, güey, te quieres esconder de alguien y mamaste de burro. ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡El bicho! ¿Amigo? ¡El bicho! ¡No! Güey, si se pone el escudo, no le puedo hacer nada. A ver, que se venga. Vente, vente, compadre. Vente, 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 compañero. No te va a pasar nada. Uf, uf. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Oh! ¡Tómala, perro, pa' tu casa! ¡Tómala, tómala, tómala! Y así es como nosotros los camperos ganamos las partidas. Mira, 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 mira lo que te digo. Cuando ves paredes, la estamina se cura un poquito más rápido de lo normal. ¿Ves? Esta es otra cosa que la gente como que no toma en cuenta. A ver, a ver, a ver. Vente, le voy a reventar hielos en cuanto... ¡No, no! A ver, ¿le reventamos esos? ¡Perfecto! Pero es que el escudo no se lo pudimos reventar, compañero. ¡Ay! Está muy tocado, está muy tocado. ¡Vámonos! ¡No mames! ¡Ahí viene! ¡Hasta la próxima! Necesito que uses más R7 para que la gente lo vea. A ver... ¿Vente? Va muy lagueado. Va muy lagueado. Va muy lagueado. A ver. No, no quites esos hielos. Te lo reviento. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Que trae! ¡Se puso al bicho! ¡Se puso al bicho! ¡Oh! ¡Tómala! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? Vamos a engañar al bicho. Vamos a engañar al bicho. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah! Tómala, 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 perro, tómala, te la queriste, le reventamos hielos, ponemos para... No, ya se puso la burbuja. A ese no entro, a ese... ¿Se salió? ¿Ahí está dentro? ¿Se salió? ¡Se te reventó! ¡Se te acabó, se te acabó! ¡Ay, córrele, güey! ¡Córrele, gordo! ¡Uy, buena! No, 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 compañero. A ver... No puedo determinar que gané por usar el personaje, ni tampoco puedo determinar que él perdió por usar al bicho, ni así, ¿entiendes? Solamente queríamos que quería hacer una comparativa y creo que se me hace muy estúpido haber nerfeado que no revienta el CR7.